ya no vas a comprar pizza. Esta será la única forma de hacerlas en casa. Así las preparé yo. En una licuadora, agregaré 2 huevos. Media taza de aceite. Una taza de leche. Una pizca de sal. Una cucharada de levadura en polvo. Y licuaremos todos los ingredientes. Y mientras esté licuando, agregaré 2 tazas de harina de trigo poco a poco, para que se mezcle todo muy bien. Luego de que esté todo bien mezclado, lo retiraré de la licuadora. Invertimos toda la mezcla en una bandeja para hornear. Después llevaremos toda la mezcla hasta que llegue a toda la bandeja por igual. Es muy importante que quede uniforme para que se pueda cocinar bien por todos los lados. Ahora hornearemos la mezcla. Y recuerda precalentar el horno antes de llevarlo. Después lo llevaremos al horno a 180 grados Celsius por unos 15 minutos. Después de sacarlo del horno, le agregaremos los siguientes ingredientes a esta pizza. Primero, salsa de tomate. Si deseas, puede ser salsa para pizzas, de esas que venden en el supermercado. Luego agregaremos queso mozzarella. A nosotros en casa nos encanta con mucho queso. Después, unos trozos de jamón o pepperoni, como prefieras. Después, unas rodajas de tomate. Unos aros de cebolla. Y mucho maíz dulce cocido. Un poco de orégano en polvo al gusto. A continuación, hornearemos de nuevo la pizza a 180 grados Celsius por unos 15 minutos. Y ahora, después de sacarla del horno, vamos a cortarla. Así la podremos compartir con toda la familia. Mira lo deliciosa que está y lo fabuloso que quedó todo. Prepárala en casa. Me encantaría saber cómo te quedó la tuya. Quisiera que califiques esta receta del 1 al 10. Así sabré si estoy haciendo las cosas bien. Tomo muy en cuenta todas las valoraciones. Y casi se me olvida. Quisiera que me digas desde qué ciudad o país nos miras. Así sabré hasta dónde están llegando mis recetas. También podré enviarte un saludo especial en una próxima receta.